una vida dura y solitaria, especialmente cuando dicen que eres diferente al resto. Pero generalmente representas la última esperanza de todos. Entonces, ¿quién tiene las manos más seguras en el fútbol? Bueno, algunos arqueros han hecho historia en la Copa Mundial. Comenzamos con Aldo Olivieri, el Araña Negra. Olivieri fue el héroe inesperado en el triunfo de Italia en la Copa Mundial de 1938. Se había recuperado de una fractura en el cráneo al comienzo de su carrera y fue una inspiración durante la Copa. Descrito como el piloto kamikaze, en una época donde anotar goles parecía mucho más importante que evitarlos, Olivieri sufrió solo 5 goles en 4 partidos y los Azzurri ganaron el título. Sorprendentemente, Olivieri no fue el mejor arquero en esa Copa Mundial. A František Planica, de Checoslovaquia, solo le hicieron un gol. Aparte, siguió jugando a pesar de haberse quebrado el brazo en el partido con Brasil. Para muchos, el mejor arquero de los años de la preguerra. Avancemos hacia 1958 y a la historia de Harry Gregg. Superviviente del desastre aéreo de Múnich, 4 meses antes de la Copa, Gregg, de algún modo, fue capaz de llevar a Irlanda del Norte a los cuartos de final. El hecho de haber sido elegido el mejor arquero de ese torneo es un testimonio de su talento y coraje. Estas virtudes se aplican también a Lev Yashin. ¿Hay algún hombre que haya causado más impacto en el fútbol moderno que Yashin? También fue en 1958 que Lev León, ruso, dejó su marca. ¡Y vaya qué marca! Arquero de excelente elasticidad, Yashin fue magnífico para la Unión Soviética. Fue el primer arquero en ser nombrado jugador europeo del año en 1963. Yashin es simplemente una leyenda y su nombre es sinónimo de éxito. Si quieren viajar para conocer a un arquero legendario, entonces sería bueno que fueran a México. Ahí encontrarán a un hombre con un lugar único en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA. Antonio Carvajal tiene el récord de 5 participaciones en Copas de 1950 a 1966, antes de despedirse mundialmente en el consagrado campo de Wembley. Me parece mejor retirarse antes que después. Así no pasas vergüenza. Eso sería triste. Es bueno que los fans y la prensa digan, recordamos lo bueno que eras. Y no lo que digan, mírate ahora. Prueba de que los arqueros quedan en la memoria. Si el legado de Antonio Carvajal ha sido definido en más de 16 años, hay otro hombre que es definido por un único momento en la historia. ¿La mejor atrapada de todos los tiempos? Vamos a dejar que ustedes mismos lo juzguen. Gordon Banks es una leyenda inglesa. Mientras Banks vencía en la Copa de 1966, un joven arquero llamado Stettmeyer estaba en el equipo alemán. 4 años después era el favorito y se convertía en el mejor arquero del mundo. Apodado El Gato, Mayer fue 3 veces elegido jugador alemán del año. La cumbre de su carrera fue en 1974, tras ganar la Eurocopa con el Bayern Múnich. Mayer fue el responsable de la derrota de Holanda, y Alemania ganó esa Copa Mundial. Mayer le puso su manto directamente a Dino Sof. Su carrera está llena de honores. Jugó 112 veces por Italia. Tiene el récord de más tiempo sin haber permitido un gol en partidos internacionales. 1.142 minutos. Y fue el jugador de más edad en ganar la Copa Mundial en 1982. Levantó el trofeo siendo capitán de Italia a los 40 años de edad. Dicho sea de paso, el único arquero que ha tenido ese honor. Después del retiro de Sof, varios arqueros se han peleado la posición de mejor del mundo.
Peter Shilton, de Inglaterra, astro de 3 Copas del Mundo, logró terminar 4 juegos en una Copa sin sufrir goles. Thomas Nkono, el primer arquero africano en tener fama, extremadamente ágil y muy calmo. Harald Schumacher, arquero de Alemania en los años 80, imponente, duro y controlado. Andoni Zubizarreta, más de 100 apariciones internacionales y 4 Copas Mundiales de la FIFA, una leyenda española. Walter Senga, hombre araña, 38 partidos sin goles y 58 partidos por Italia. Estuvo muy cerca de ser campeón en el 90. Y Claudio Taffarel. ¿Quién puede olvidar que su heroísmo ayudó a Brasil a ganar una copa tras 24 años de espera? La nueva generación también es bastante especial. Los nuevos arqueros del siglo XXI. Pero de este grupo, un hombre se destacó. Oliver Kahn. Incentivado por Steve Mayer, Kahn se convirtió indiscutiblemente en el mejor arquero del mundo. Organizado, ágil, excelente sentido de ubicación, reflejos maravillosos, lo tiene todo. El mejor jugador de la Copa Mundial 2002. Kahn es el ídolo que todos quieren imitar. El arte de ser arquero está en buenas manos. Cualidades necesarias para ser un buen defensor. Primero, coraje. Segundo, disciplina. Y por último, ¿eres capaz de mostrar tu talento? Ser defensor es una posición curiosa y muchos falsos juicios pueden ser atribuidos a un hombre, Carlos Alberto. ¿Recuerdan? Era el capitán de Brasil, defensor que avanzó por el lateral derecho a todo color para crear uno de los momentos más mágicos de la Copa. Esto en una época en que los defensores debían escucharse, pero no verse. Al menos los brasileños vieron la brecha para adelante y para ellos literalmente no había vuelta atrás. El secreto de un buen defensor moderno es poder atacar y defender a la vez. Bobby Moore nació para eso. Moore hizo un último juego defensivo cuando comandaba a Inglaterra en la Copa Mundial de 1966. Sabía marcar, tenía dominio del balón y sabía iniciar ataques. Incluso armó la jugada de 2 de los 4 goles de Inglaterra en la final. Si se le agrega su capacidad de liderazgo, se tiene un paquete completo. 4 años después, Moore regresa. La manera en que le quitó el balón al gran Jairzinho fue una lección en el arte de defender. Con justa razón, Pelé quería estrechar su mano. Si hablamos de versatilidad, Ruud Krol podía ser firme defendiendo e inspirado atacando. Fue el eje de todo el estilo del juego holandés. Sin embargo, en los 70 comenzó a aparecer un nuevo tipo de defensor, en especial en Italia, donde el sistema catenaccio dependía del equilibrio defensivo. El especialista era Claudio Gentile. Jugaba con una eficiencia implacable en la Copa de 1982, vencida por Italia. Gentile marcó a Maradona de tan cerca que el argentino aún ve su cara cada vez que se da vuelta. Estaba en el borde de la legalidad y no era para aquellos de corazón débil.
Ese era Gentile, duro, inflexible, astuto y temido. Los italianos aún se sacan el sombrero en su honor. Gentile fue la inspiración para una generación de grandes defensores italianos. Entre ellos está Varese. Bergomé, de la selección del 90, que sufrió apenas 2 goles. Maldini, el inmortal Paolo Maldini. Y Ferri, firme y valiente. Cuando Francia levantó la Copa del Mundo en 1998, fue con defensas sólidas como una roca. Zidane aportó lo suyo, sin duda alguna, pero esta selección sufrió solo 2 goles en el torneo. Los centros Lizarazu, Marcel Desailly y Laurent Blanc estuvieron magníficos, pero la estrella del espectáculo fue Lilian Thuram. Reconocido recientemente como el mejor defensor del mundo, su momento de gloria fue en la semifinal con Croacia. Perdiendo 1-0, anotó 2 goles verdaderamente de la nada y llevó a Francia a la final. Si Thuram hizo lo posible en una semifinal, Andreas Bremer lo hizo en una final. Hacer goles era un fuerte de Bremer, cosa de defensor completo, uno de los muchos que Alemania produjo a lo largo de los años. No tiene nada que ver con el aspecto mental, sino que con la capacidad de anular la amenaza del adversario. En Alemania esa clase de disciplina es estimulada y se encuentra mucho en los entrenamientos y por supuesto en los partidos. Cuando Johan Cruyff fue marcado por Bertie Bott en la final de 1974, era todo parte de un plan alemán para anular el ataque holandés. Paul Breitner también formaba parte de ese plan. ¿Y en qué leyenda de la Copa se convertiría? Pero el mentor detrás de este artilugio fue el hombre conocido simplemente como el Kaiser. Franz Beckenbauer fue el hombre que reinventó el papel del líbero. Podía jugar tanto adelante o atrás de la propia defensa. Lo hizo magistralmente bien. Tan bien, de hecho, que anotó 5 goles en Copas del Mundo. Sea en su club o en la selección nacional, los años 70 fueron suyos. Entonces era justo que él levantara la Copa del Mundo, el mayor defensor que el mundo haya visto. Los partidos de la Copa Mundial de la FIFA son por lo general modelos de juego limpio y camaradería. Dos selecciones jugando con voluntad, pero limpio en busca del premio mayor del fútbol. ¿Dónde estaría el juego si no fuese por la camaradería y la obediencia de las reglas? Así estaría. El fútbol comenzó como una batalla entre aldeas. Muchos jugadores, pocas reglas. Con un historial así, el fútbol no siempre logra alcanzar sus altos ideales. Se sabe que los ánimos se caldean desde 1954. En la primera Copa Mundial televisada, Hungría y Brasil presentaron un nefasto espectáculo. 3 expulsiones y una pelea generalizada. Pero la llamada Batalla de Berna no es un caso aislado del pasado. Los jugadores siempre han querido ganar y algunos están dispuestos a hacer lo imposible para lograrlo. Una trabada a destiempo contra el arquero yugoslavo Soskic dio inicio a una pelea contra Uruguay en 1962. Pero fue otra pelea ese año la que entró al folclore de la Copa cuando se enfrentaron Chile e Italia. Dos periodistas italianos, Antonio Chiarelli y Corrado Pizzinelli, habían escrito notas difamadoras sobre el país organizador. Y Chile estaba determinado a hacer que los compatriotas de los reporteros pagaran en la Batalla de Santiago. La pelea no siempre es necesaria. A veces una patadita amistosa puede surtir el efecto deseado. De vuelta en Santiago de Chile, la batalla se tornó más violenta.
Expulsaron a Ferrini a los 7 minutos. Tardó otros 8 minutos en dejar el campo. Camerún tenía una táctica simple para llegar a los cuartos de final en 1990. Detener a Claudio Caniggia. Una táctica que desempeñaron con total dedicación. Es probable que el argentino más marcado haya sido Diego Maradona. Con su habilidad, equilibrio y fuerza, a veces el único modo de detenerlo era con faltas. En Santiago de Chile, las cosas empeoraron. El italiano David fue expulsado por haberle pateado el cuello a Sánchez. Funcionarios y reporteros invadieron el campo intentando detener la violencia. A veces el más educado de los jugadores puede ser el responsable de las peores faltas. El brasileño Leonardo, que no era conocido por ser violento, seguramente fue el culpable de uno de los momentos más peligrosos de la Copa Mundial de 1994. Su codazo a Tab Ramos le hizo merecedor de una tarjeta roja y, peor aún, le fracturó el cráneo al americano. La violencia es una rareza en las copas mundiales, pero a veces las ganas de vencer exaltan a jugadores, normalmente racionales. Las peleas suelen limitarse a empujones y tirones. A veces, lamentablemente, contra el hombre que trata de controlar el partido. Sean ostensivas o a escondidas, las peleas y faltas forman parte del juego y es improbable que desaparezcan. Es un deporte intenso y a veces la temperatura puede explotar. Cuando esto sucede, es importante que las reglas del juego se apliquen correctamente. ¿Y quién mejor para hacer cumplir las leyes que los otros hombres de negro? ¡Ja! Los jugadores en Santiago probablemente aún estarían peleando si Ken Aston no hubiese hecho sonar su silbato. Sorprendentemente, solo dos jugadores fueron expulsados, pero la intimidación sobre los italianos continuó. Los jugadores luego fueron atacados en su entrenamiento y, por cierto, Chile ganó ese partido 2-0.